Dos pretendientes de Violeta deciden abandonar el plató de MIB. La situación entre Violeta y algunos de sus pretendientes está llegando al límite, es más, en el programa de hoy dos de sus pretendientes se han levantado y han dejado la silla vacía. ¿Quieres ver quiénes han sido? Pues no te pierdas el resumen de MIB. Violeta ha vivido dos citas muy diferentes. La primera ha sido la de Abel, con el que ha congeniado a la perfección. La tronista ha admitido que le encanta Abel y que incluso le pone nerviosa. Aún no se cree que Abel haya ido a conocerla un poco más al plató de MIB. La cita, además, ha terminado como todos temíamos, con muchos besos. Por otra parte, Violeta también ha tenido una cita con Judá, pero este no le ha transmitido nada, es más, le ha parecido demasiado raro. Después de ver la cita y de que Violeta confesase que era la peor, Judá ha decidido irse del plató de MIB. Pero no solo se ha ido Judá, sino que Teleforo, que llevaba pretendiendo a Violeta desde el principio, también ha decidido dejar la silla libre. El pretendiente ha decidido irse después de que Violeta no haya pronunciado su nombre para una nueva cita. Álvaro, David y Julen han sido los escogidos para tener una nueva cita y, además, uno de ellos se podrá quedar a dormir. ¿Quién será el elegido? El reto de Sofía para conseguir una cita en MIB. Sofía ha decidido hacer una prueba botánica para dar la cita. En primer lugar, ha mandado a sus tres pretendientes, Uri, Javi y Sergio, a escoger una flor que la represente. Sergio ha sido el peor en este reto, por lo que ha sido el primer eliminado. El segundo reto era el de crear una maceta y aquí ha sido Javi el ganador. No obstante, le ha dado una microcita a Uri ya que, como ha dicho ella misma, es el favorito en estos momentos. ¿Qué ha pasado con Javi? Sofía y su pretendiente han tenido una cita muy romántica llena de besos. La tronista le ha confesado que es otro de sus favoritos y que puede que tengan una cita sin cámaras. De momento ha sido uno de los cuatro elegidos para las próximas citas. ¿Quién se ha quedado sin cita? Sergio, el recién llegado. ¿Qué pasará en el próximo programa? No te lo pierdas de lunes a viernes a las 15:45 horas en 4.